todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos y todos la atención está cifrada justamente en Europa con la llegada del presidente de Nacional. Vos le mandás mensaje al presidente Nacional, te los ve y no te los responde, por lo menos nosotros. Y tengo entendido seguramente que le está explotando a esta altura del celular y más o menos ha hecho lo mismo con el resto de los colegas. Lo cierto y lo concreto es que es inminente una charla, una reunión entre Luis Suárez y el propio presidente Nacional. Hoy se va a expresar el hincha. En un ratito vamos a tener a Santi Bassi con lo último en cuanto al tema Suárez. Santi es el hombre de Tirando Paredes que cubre Nacional. Pero hoy se va a expresar el hincha en Tirando Paredes. Entonces, el hincha Nacional, el socio Nacional, o aquel hincha del fútbol que tiene ganas de expresarse a través del tema Suárez, 099-56-40-40, yo recibo directamente los mensajes y los vamos a poner a consideración. Y si no, a través del chat de nuestro canal de YouTube, donde en un ratito vamos a leer cada uno de ellos. Así que hoy se expresa el hincha del Club Nacional de Fútbol con relación al tema Suárez. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué expectativa? ¿Cómo se han movido fuentes en este tema? Y al respecto, ya que estamos con el tema Suárez simplemente como títulos, quiero leer algo que tiene que ver de alguna manera o de alguna forma con el entorno de Suárez. A mí me dice un buen amigo que no la está pasando bien, que hay mucha incertidumbre y que hay mucha euforia además por el tema. Y que quizás tanta incertidumbre por un lado y euforia por otro termina siendo como medio contraproducente. Eso es lo que me dicen más o menos con relación a este tema, gente que tiene, ¿cómo decirlo?, vínculo, afinidad justamente con Luis Suárez. Está claro que Nacional hizo todo lo que tenía que hacer y el hincha, el socio Nacional, hicieron mucho más de lo de repente que originariamente se podía pensar que se podía llegar a hacer sobre este tema. Y hoy el tema hashtag Suárez a Nacional es tendencia mundial. Y que le mete presión al tema y que le mete presión a Suárez, yo decía en el día de ayer, Suárez con sus declaraciones en ESPN, las últimas que hizo, cuando dijo, raro Nacional no me llamó, pero que ahora no me llamen porque no voy, le tiró una bombita al presidente Nacional. Y el presidente Nacional, con mucha inteligencia, le devolvió un globo terráqueo. Y de hecho el presidente Nacional se encuentra en Europa. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa con toda esta situación. También tengo un amigo, buen amigo, que me dijo, quizás Suárez en este momento, Pillo, se está tomando unas horas para tratar de solucionar el vínculo contractual después del Mundial. ¿Por qué? Y ya suma Juanjo y suma Pulo en el arranque de Tirando Paredes con su opinión. Porque seguramente no es lo mismo salir con un contrato importante en lo económico por unos años en determinado mercado, ya esos mercados, viste, que vos vas en la recta final de tu carrera, hacerlo desde Europa, donde está Suárez ahora, que hacerlo después que llega Nacional desde el mercado uruguayo. Hay quienes dicen, si viene al mercado uruguayo, difícilmente salga después para un mercado más importante. Entonces, quizás tal vez lo que Suárez está tratando de hacer, en función de alguna charla que tenía también con algún amigo, es, che, tiene que generarse un buen contrato de enero en adelante en alguna liga que pague muy bien, ejemplo Estados Unidos, y una vez finiquitado eso desde Europa, arreglar con Nacional para venir los meses previos a la Copa del Mundo. Entonces, ¿cuál sería la agenda de Suárez en este sentido? Nacional unos meses, la selección y después un mercado importante, como podría llegar a ser desde el punto de vista económico, fundamentalmente el mercado de los Estados Unidos, para darle punto final a su carrera deportiva. ¿Me explico? Esa es un poco la idea que me maneja también gente que conoce el tema. Y yo recuerdo que hace cuestión de 2 meses le hicimos nota a un referente de la barra del equipo el Inter de Miami, que es un argentino que hace unos años se fue para allá y es el que maneja toda la barra. Barra entre comillas, ¿no? Es un grupo de 200 tipos, 300 tipos que van a alentar con cánticos que son muy parecidos a los sudamericanos, a los argentinos, a los uruguayos, a los cánticos rioplatenses. Lo hacen justamente con la parcialidad del Inter de Miami. Y cuando charlábamos con él, apodado Cachito, nos dijo en el final, nos dijo, estuvo el padre de Messi días pasados acá, Messi compró el 35% de las acciones del Inter de Miami. Y lo que se dice acá por estas horas, esta nota fue hace 2 meses, que para el próximo año se viene Messi y seguramente se traiga a su amigo Suárez. Simplemente lo digo como un elemento más para ponerlo sobre la mesa. ¿Qué dice JJ? ¿Cómo le va? Bienvenido, querido Pulo, un gusto saludarlo. ¿Cómo anda Larrea? Muy buenos días para todos. Le voy a sumar algo más. Sume con ganas. Porque me acabo de enterar, ¿eh?
O sea, ¿ah, sí? Sí, porque veo que cuando yo llegué, no estábamos al aire y tuvimos un ida y vuelta cortito. Y usted me dice, ¿pero tenés información? No, no, es mi parecer. Bueno, ahora tengo información. Dale. Luis Suárez fue ofrecido al Borussia Dortmund. Ajá. ¿Por qué? Porque Sebastian Haller, el delantero marfileño del Borussia Dortmund, se le diagnosticó una complicación, una enfermedad, con lo cual va a estar fuera de los campos de juego por un tiempo importante. Y el Borussia Dortmund necesita un delantero número 9. Uh-huh. Y bueno, y observando lo que viene haciendo las posibilidades de fichaje, vieron con buenos ojos la llegada de Suárez. Uh-huh. Así que bueno, hay que estar atentos a ver si... Ahí estemos atentos. Si el Borussia Dortmund de la Bundesliga, o sea, no es una liga cualquiera, uh-huh, puede llegar a avanzar en este caso por Suárez, que fue ofrecido. Dato no menor, por la liga y porque este ofrecimiento es de hace pocas horas. Y es un equipo importante, y ¿no? Y es un ofrecimiento, en principio, que cuando viajó el presidente nacional desde Carrasco hacia Europa y hacia España, no estaba. Y seguramente se está enterando por estos momentos. Te digo más, esta información de Sky Sports es el Sky Sports que cubre en Alemania. O sea, todavía no pasó al regional o al general. O sea, así que en breve seguramente empiecen a aumentar estas noticias. 099-56-40-40, mándanos un audio, porque tengo mucho mensaje que nos escribe la gente. Mándanos un audio, expresate a través del audio como hace este buen oyente. Escuchémoslo. Buen día, Pillo, y a todos por ahí. Primera vez que me comunico. Yo quiero agradecer al presidente, más allá de cómo termine todo, digo, me parece que la gestión del presidente Fuentes en este tema fue fundamental para que estemos donde estamos hoy. Si no, creo que no hubiéramos llegado ni cerca a este punto. Bueno, felicitaciones para todos. Arriba Nacional. Abrazo grande al amigo de Termina 971, que además manda un mensaje y escribe por primera vez. Querido Pulo, un gusto saludarlo, lo escucho con mucho gusto sobre este tema o sobre el tema que usted entienda deba comenzar a participar en el programa. Buenos días para todos. Un tumor testicular le diagnosticaron a Rafael Haller y que lamentablemente lo va a tener bastante tiempo fuera de las canchas. Entonces sí, en Europa surgió la información de que Luis Suárez era una posibilidad para el Borussia Dortmund. Lógicamente no hay nada confirmado. Yo la veo como un equipo difícil, sobre todo por cómo juega el Borussia Dortmund y un poco la mentalidad que tiene el equipo alemán de potenciar jóvenes, y quizás la llegada de Luis Suárez al Borussia Dortmund no estaría un poco dentro de los planes justamente del equipo alemán. Ahora es un equipo de primer nivel que juega Copa Internacional y que juega una liga que quizás no es la competitiva mejor, pero que sí tiene una competencia importante con el Bayern Múnich. Te quiero decir algo, y ustedes van a pensar siempre buscándole la quinta pata al gato. ¿De qué color es la camiseta del Borussia Dortmund? Amarillo y negro. ¿Y vos cómo hacés para decirle al hincha nacional hoy, che, mirá, Suárez no viene a Nacional, va al Dortmund, Alemania, y se pone una camiseta amarilla y negra? Bueno, yo creo que tiene que estar por arriba de eso. A ver, Juanjo, que está bien y es tu opinión. Todos los hinchas nacionales piensan lo mismo con toda la movida que hicieron. Suárez tiene un gran problema hoy. ¿Sabés cuál es? Que el hincha nacional hizo lo que podía hacer y hasta lo que no podía hacer para que Suárez venga. Y hoy el gran problema de Suárez es la presión que le metió el hincha. Suárez dijo, un mimo. Bueno, acá tenés el mimo, papá. Sí, es el mimo de la gente nacional. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Pillo? Terminás ante en el Borussia. Una oferta de un equipo importante. Terminás en el Borussia. Él dijo que no era un tema de plata. Terminás en el Borussia con una camiseta amarilla y negra. Y yo te quiero ver cómo queda el hincha nacional. Algún porfiado en el buen sentido va a haber. Sí, creo yo, de hincha nacional. A ver. Pero ahora, si tiene una oferta el Borussia Dortmund... Si se concreta la oferta. Si él dijo que ya a esta altura no era. Decime. Pero él habló de competencia. Decime la liga, decime la competencia, decime la exigencia, decime la participación en Copa, y yo te lo puedo entender. Ahora, no me digas, che, qué buen contrato, qué buen nivel. No, porque no, sea el Borussia, cuando Suárez ya no es un tema de dinero. No, pero cuando hablo de contrato, es porque tenga la posibilidad real de llegar al Borussia Dortmund. Porque el interés se plasme en decir, bueno, vení, son 6 meses, es un año, vas a jugar acá, esta camiseta. O sea, si eso se llega a dar, es bravo decir que no. ¿Por qué? Porque tenés una liga. Te digo más, la Bundesliga después de la Premier League debe ser la más dinámica o de la más intensidad. Pregunta, y en esa realidad, y con este equipo, por la característica más que dice Pulido de Juego, ¿Suárez va a ser titular? Y si lo van a buscar es para eso. Porque necesitan 9. Se fue Haaland también. Sí, está claro. Se fue Haaland y el 9 que tenían tiene esta complicación. A ver, más mensajes. El 290 dice lo siguiente. Buen día, Pillo. Yo digo que sí, que Luis Suárez vuelva a Nacional. No importa que sea 3 meses y medio.
La cuestión es que con él reforzamos con un jugador clase A para intentar ganar la Copa Sudamericana. Y bueno, y le tengo que dar 10 puntos, no, 100 puntos al presidente que se la jugó y arrancó para España a hablar con Luis Suárez. Un abrazo, vamos arriba los bolsos. ¿Cómo ha ganado políticamente el presidente nacional? Más allá de cómo salga este tema. Pero ¿cómo ha ganado? ¿Qué inteligente ha sido José Fuentes en la forma y en la manera en digerir una trompada inesperada que le aplicó justamente Suárez con sus declaraciones en las últimas horas? ¿Cómo bajar los decibeles? ¿Cómo tragar la bronca, que me consta que la tenía, por más que no lo va a decir nunca públicamente? ¿Y cómo traducirlo en algo proactivo? Y hoy el presidente nacional se encuentra justamente en la madre patria y concretamente en Madrid. Tengo un amigo que me mandaba fotos. El avión salió como 45 minutos demorado y me mandaba fotos, y fotos incluso del presidente en el avión. Y estuvo charlando con él en el avión antes de despegar. Y bueno, le dijo, no, me tomo unos días de vacaciones, me estoy yendo para allá. Y después le terminó reconociendo, obviamente, que el tema Suárez está sobre la mesa. Ni que hablar. Lo cierto y lo concreto que gana políticamente. No era la aspiración de Fuentes a esta altura de los acontecimientos ganar políticamente, pero creo que hay un reconocimiento finalmente del hincha de Nacional con relación a este tema. A ver, otro oyente, el 112. Muchachos, les pido que sea más o menos 35, 40, 45 segundos. No me la hagan muy larga, así todos pueden participar. Buen día, Pillo, buen día a todos. No, Juanjo, no. Sí, aunque tenga una oferta de Borussia Dortmund, yo creo que Suárez ha tenido ofertas de otros clubes igual o más importantes de esos clubes. Y no es por plata que no eligió, es porque un poco más le tienen que asegurar que es titular y que juegue para que cierre. Ya con esta toda movida que hizo Nacional y expresando el mismo que no es por plata. Y la presión que tiene hoy, que yo creo que si a esta altura dice que no entra más a Uruguay, me parece que entre hoy de noche y mañana se define todo. Un abrazo, saludos. Saludos para vos, gracias por comunicarte. El 112, yo no estoy tan lejos de lo que dice el 112. Sí, pero ofertas importantes no tuvo, porque si hubiera tenido ofertas importantes no estaría donde está. Concreto. Sí, no hubiera llegado a esta situación. A ver, de si lo del Sevilla, que era lo que él estuvo esperando, se hubiera concretado, ya no estaba acá. Si un equipo de mitad de tabla para arriba de España se hubiera interesado, no estaba acá. Si un equipo importante de Italia, de Inglaterra, eso yo lo comparto, no estaba acá. Pero si se hubiera concretado lo del Ajax, que se habló en un momento, porque el Ajax llegó a comunicarse con él, pero después el Ajax optó otros caminos, no estaba acá. Entonces digo, yo se lo comparto. Si hubiera tenido ofertas importantes, yo lo comparto. También es cierto que él esperó incluso hasta la oferta de River antes del tema Nacional. Está bien, pero ves, pero para llegar a River, claro, ya no es porque no tenía ofertas importantes. Las ofertas importantes. Lo que dice el amigo, que yo sí comparto, es, che, ¿le aseguran titularidad? Ah, igual. Y yo comparto, yo creo, a ningún jugador del mundo se le asegura. Está bien, Juanjo, pero a bueno, Messi. Pará, pero estamos hablando de una situación muy particular a 3 meses del Mundial. Y lo que Suárez tiene que buscar es jugar. Es más, si vos me decís, che, el Borussia, fenómeno, primer nivel, liga alemana, ¿le aseguran titularidad? No. ¿Sabes qué? Venite a Nacional y sé titular. Aún con la liga que tenemos nosotros. Sí, lo que tiene que hacer Suárez es jugar. Jugar. Si vos me decís, che, juega en Europa, juega acá, no, que vaya a Europa a jugar. Ahora, si el cuadro que va no le asegura esa titularidad, no sé si sería la mejor previa para lo que va a ser la próxima Copa del Mundo. El objetivo, por lo menos de uno como uruguayo, obviamente, yo sé que es muy fácil hablar de los demás, y a veces es muy complicado hablar de uno. Y lo entiendo y lo comprendo. Pero bueno, es parte de esto. Y los jugadores, como nos dijo Suárez en la nota que recordábamos ayer, hace unos años, en Fox por Radio, tenemos que estar muy abiertos a la crítica porque nos van a criticar permanentemente. Uno lo que busca como objetivo es la Copa del Mundo. Entonces uno se alegra que Cavani se ponga la jota del Villarreal. Uno se alegra de este interés de Lazio por Vecino. Y uno se alegra que rápidamente resuelva la situación Suárez. Lo que tiene que hacer Suárez, ¿sabes qué, Juanjo Pulu? Tiene que resolver. Ya. Para un lado o para el otro, lo tiene que resolver. A ver qué opina el 238. Buen día, Pichu y Banda. Y bueno, viste que el presidente nacional habló poco y actuó mucho. Del lado nuestro pasa todo lo contrario. Nuestro presidente habla mucho, actúa poco. Viste que ahora vetó a Peñarol sin filtro, Pichó. Es un mentiroso este hombre. Es un mentiroso, nos vendió humo con los 9, con esto, con lo otro. Y después lo de Suárez a Nacional, sí, está bueno. Está bueno porque va a jerarquizar al fútbol uruguayo. Puede traer otras cosas. Y puede abrir el camino para que vengan los demás. Y va a estar bueno ganarle. En el parque con Suárez, ¿no? Ni hablar. Abrazo, Pablo Barros Blanco.
Bien, Pablito, que es hombre de Peñarol, hincha de Peñarol, ¿qué opinas sobre el particular? Hay mucho mensaje, mucho audio que vamos a compartir y vamos a seguir compartiendo la mañana de Tirando Paredes. A ver, Pulu, que te veo con ganas de seguir charlando del tema, dale. Yo creo que si Suárez va al Borussia Dortmund es porque, por lo menos, sobre todo teniendo en cuenta la exigencia que ha tenido Suárez en este mismo mercado de pases, yo creo que el Borussia Dortmund le debe haber dicho que va a jugar algunos minutos, por lo menos, o va a ser titular por lo menos otros 4 meses. Y a mí me cuesta creer que vaya el equipo alemán hasta fin de año. Yo creo que si quizás lo llaman, va a ser por un año, va a ser por toda la temporada. Yo estoy de acuerdo con vos, Pulu. Él, si va a un equipo europeo más o menos importante, va a hacer un contrato más allá del Mundial, no tengas duda. Y más teniendo en cuenta que quizás es un equipo joven y que, bueno, justamente Haller está con una lesión, pero cuando vuelva, lo más probable es que juegue Haller, y tener a Suárez al lado con actividad y ayudando al equipo en general, no me parece una mala idea dentro de todo, sobre todo teniendo en cuenta, como decía, un poco la actitud del Borussia Dortmund. Ahora, me cuesta creer que si va al Borussia Dortmund es por 4 meses hasta fin de año. Comparto con vos. Sí, a mí también. Comparte con vos. 1779, las ofertas Juanjo las tuvo, no le aseguraban titularidad, por eso las desechó. Esto lo dice el 779. Por eso digo que quizás si lo llama el equipo alemán es para ser titular. Porque si claro, no va a ser titular y desechó las otras ofertas... A ver, como decía Pulu, no tiene a Haaland, contrató un 9, y ese 9 que contrató no lo puede tener. Entonces, bueno, a ver, hoy en día fue un ofrecimiento. Hay que ver si eso mañana se concreta. Igual hay otro punto de vista para tener, por lo menos que yo lo miro así. A mí me encantaría que venga Luis por la posibilidad de mía, pero aparte de la gente, de poder verlo en un campo de juego así, cualquier fin de semana. Eso está claro. Pero hay algo, no, pero aparte hay otra cosa, más allá de eso, y aparte, porque el hincha de Nacional creo que también se lo ganó, porque es una movida que sale del hincha de Nacional que después se suma al club. Exacto. Incluso para la selección. Está bueno que esté Nacional, ¿sabes por qué? Por ejemplo, está Nacional, pero parte del arreglo que van a hacer, por lo menos lo que ha trascendido, es que él pueda entrenar en el Complejo Celeste X cantidad de días. ¿Y que va a entrenar solo? Que va a tener... Si Suárez está acá, ¿con quién entrena? ¿Con Roget? Pregunto. No, pero digo Alonso, el cuerpo técnico está. Está bien, pero digo, ¿qué es el tema del Complejo Celeste? Che, está bueno que esté en el Complejo Celeste. No, muchacho, no tiene que estar en el Complejo Celeste. Tiene que estar con el equipo, entrenando con sus equipos y jugando permanentemente. Pero eso será una vez por semana, ¿no? Está no bien. Estoy diciendo que sea toda la semana. Pero te pregunto, a ver, salgo. Y aparte, para. Y aparte, pero déjame terminar. Pero yo te dejo terminar. Pero vamos a hacer un intercambio. Dejo terminar, vamos a hacer un intercambio. Yo lo que te digo es, vos me hablás del Complejo. No te calentes. Hablás del Complejo Celeste. Está bien. Él lo puso como condición. Estamos de acuerdo, fenómeno. ¿Y qué hace en el Complejo Celeste? ¿Lo entrena qué? ¿Un profe? No, lo entrena el cuerpo técnico que va a ir al Mundial. Perfecto, digo. ¿Y qué va a entrenar distinto si va a estar con Nacional pensando en los partidos de cada una de las semanas que se van a disputar del torneo clausura? Pero no va a dejar de jugar con Nacional. Entonces, está bien, pero digo, ¿qué va a ser diferente en el Complejo Celeste? ¿Entrena distinto? Porque hablar con el cuerpo técnico, puede hablar en cualquier momento, fuera del entrenamiento. El otro es Roger. Serían los únicos dos de la selección que estarían acá en nuestro medio, si se diera lo de Suárez a Nacional, previo a la Copa del Mundo. Al día de hoy tienes a Roger. Independientemente de lo que pase con hoy está Suárez. El pelado Cáceres, todavía está vecino y está Cavani. Vecino, se va a ir seguramente a la Lazio y Cavani se va para el Villarreal y te queda ahí el pelado Cáceres. Entonces, ¿qué hace? Se mira con Cáceres y juega al Monito, no sé qué van a hacer. El tema no es que esté en el Complejo, lo que te quiero decir, Juanjo, cuanto menos esté en el Complejo, yo creo que es mejor para la preparación de ellos. ¿Puede ellos ser? Tienen que estar compitiendo en una liga que ojalá sea exigente, pero que les permita jugar. Y si termina siendo la uruguaya, seguro Suárez va a jugar todos los partidos, si físicamente está en condiciones. Pero para mí no es un tema de la cercanía con el Complejo. Si vos me decís, hay 8, 9, 10 jugadores que pueden en la vuelta, fenómeno, metelos ahí, metelos 3 veces por semana, 2 veces por semana. En realidad lo que se puede llegar a hacer es meterlo con la sub-20, porque es lo que están haciendo Cavani, Vecino y Cáceres. Está bien, lo metés con la sub-20, está. ¿Y cuánto podés avanzar? No con sé. Suárez puntualmente, con Roger puntualmente, un par de días a la semana de acá a la Copa del Mundo. La verdad... Metelo en un grupo, que entrene todos los días, que haga lo que hace habitualmente, que es jugar al fútbol, que sean titulares, que tengan minutos, que creo que va a ser esa la mejor preparación. Es simplemente una opinión. Puedo terminar. Entonces, aparte hay otra cosa. Va a estar a disposición de la selección mucho más tiempo del que pueda llegar a estar si está en el Borussia Dortmund o en cualquier otro equipo. Porque vos no te olvides que la selección ahora tiene partidos amistosos todavía, van a viajar a Qatar. Capaz que, por ejemplo, el viaje de Suárez se puede llegar a dar de antemano de lo que sería, porque no te olvides que los equipos europeos van a liberar a los jugadores una semana antes. ¿Cuándo jugamos ahora los partidos que nos quedan preparativos para el Mundial? En septiembre. Bien. En Qatar, con Qatar no vamos a jugar, vamos a terminar jugando con Canadá en lugar de Qatar. Sí. Y el partido va a ser en Austria seguramente. Exacto. 27 bien. De septiembre. Ahí está. Y el otro partido que se va a jugar, la otra selección que enfrenta justamente
unos días previos, creo que es el día 23 también en Austria, tenemos otro partido ahí. Está claro que si Suárez estuviera acá, Suárez va a viajar con el cuerpo técnico a jugar esos partidos. Con otro tiempo, con otro, de otra manera. Si está en va otro a llegar tiempo, horas previas. Va a llegar, se cambia y arranca con más en siempre. Uh-huh. Entonces, desde ese lado también lo veo. O sea, desde esa facilidad de decir, vos, oh, porque en Nacional nadie le va a decir nada. Uh-huh, claro. Muchacho, me voy 2 días antes, listo, no pasa nada, Luis, vamos arriba. Claro. Y capaz que va... no sé, se toma su tiempo, el tiempo del cuerpo técnico. Me parece que es de otra manera. Por ejemplo, hablé con un directivo nacional y de las cosas que me decía era eso. Me dice, mira, teniendo a Luis para la Sudamericana, para algún partido... Si lo tenés para la Sudamericana, Nacional tendría que por lo menos clasificar en esta instancia. Sí, claro que no lo vas a tener ahora, no por lo menos el partido de ida. Exacto. Salvo que se venga Fuente mañana con Suárez en el avión. Sí, que bueno, que tampoco lo descarto. Mm. El tenerlo para algún partido de Copa Sudamericana, el poder tenerlo para el clásico del clausura, el poder tenerlo para la definición del campeonato en las finales y algún partido más, ya casi sobra. Uh-huh. O sea, ya es un sueño. Uh-huh. Y le das la posibilidad a él de estar cerca y de estar en contacto directo con la selección. Obviamente eso es importante. Pero él ha dicho también que él miraba la competencia. Hay que ver cuál es la idea. Primero, el Borussia Dortmund debería confirmar la oferta, que por ahora no lo ha hecho. Y después ver si esa oferta llena las pretensiones de Suárez. Y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de la forma las de juego. Condiciones, las condiciones. Bien, a ver el 831 que dice, los amigos de Nacional, los hinchas de Nacional se siguen comunicando por el tema Suárez. Acá está. Buen día, Pillo. Cambié de número y buen día al panel. Cambié de número, pero te escribo de esto. Yo, para mí... El jugador que mejor le haría a Suárez sería el de Holanda, porque ya lo conocen y tuvo una trayectoria y ahí en un cuadro sería titular, jugaría todos los partidos. Pero en otro país, en otra liga, difícilmente sea titular todos los partidos. Entonces creo que le haría bien venir a Nacional. Y también me parece que depende también de que le pueda haber pedido a Fuente, al presidente, el tema de los derechos de imagen. Creo yo humildemente que puede haber algo de eso también. Pero bueno, lo sigo escuchando. Abrazo para vos, gracias por comunicarte, el amigo que termina 831, su celular. A ver qué dice el 744. Pillo, yo te digo la verdad. Decime si la verdad. Si comparamos a Fuentes con otros presidentes que prometen y no traen nada, se mandó una gran cruzada. Ya el simple hecho de estar allá en España e intentar de que venga Suárez, ya para mí, me compró. Yo que era anti Fuentes y anti de Courné, se anotó un poroto. Y si llega a venir Suárez, ni te digo, cartón lleno. Ojalá que venga el pistolero y nos haga felices a todos los bolsos. Saludos, Pillo. Abrazo grande para vos, gracias por comunicarte el 744. Es lo que te decía, cómo Fuentes, con determinadas decisiones que tomó, fue pegando, y se ha ganado de alguna manera la simpatía por ahí de repente de algún socio Nacional que no la tenía. A ver. Recordemos que Fuente cuando llega al marco de la elección Nacional, uh-huh. Fuente en las luchas electorales anteriores había sido oposición y había llegado con no tantos votos y con uno o dos cargos de su sector. Y termina en esta elección... de alguna manera acordando con De Courneix y apareciendo lo que era eventualmente el oficialismo como candidato a la presidencia. Y cómo de alguna manera en este poco tiempo el tema Suárez lo pudo canalizar, sobre todo cómo arranca el tema. Porque digamos que arranca de una manera incómoda para el presidente Nacional con las declaraciones de Suárez en ESPN. Y cómo pudo rápidamente, es de los ejemplos más claros cómo algo que por ahí arranca negativo rápidamente lo dio vuelta, lo transformó en positivo y le tiró un globo, no una pelota, un globo terráqueo al campo de juego justamente de Suárez, hablando en términos futbolísticos. Y yo creo que esa presión que tiene Suárez hoy, que no la, a mí me dice un amigo que no la está pasando del todo bien. Y yo creo que no la pasa del todo bien porque hay una presión enorme que se ha generado con el tema Nacional. Enorme, a nivel mundial. Y ahí tiene que ver mucho el hincha y el socio Nacional. En una presión y en una forma de comunicación donde sí venía trabajando la institución y cuando la institución ve que audiciones partidarias y programas partidarios y páginas partidarias generan toda esta movida y pega y explota, terminan obviamente sumándose. Más mensajes, a ver qué dice el 242. Buenos días, Tirando Paredes. Soy un hincha de Peñarol, socio hincha de Peñarol. Y la verdad que te mando este mensaje, la rea, porque me sentí muy decepcionado con la foto de perfil y la campaña que hiciste para que venga Suárez a Nacional. Cuando vino Forlán a Peñarol nunca te escuché de esta manera y con tantas ganas que vinieron a jugar a un club. Vos te debes a la gente y la verdad que hacía más de 10 años que te escuchaba, de mañana y de tarde.
decidí no escucharte más por ese motivo. Me parece que no es confiable. Y me parece peor lo de los dirigentes de Peñarol. El presidente veo que le da nota a periodistas como ustedes. Y después se enojan si le dicen prensa blanca. Por algo será. Un buenos días y bueno, mucha suerte. Bien, el amigo termina en 242. El amigo Leo, que obviamente es hincha de Peñarol. A ver, Leo, una serie de precisiones que me parece interesante porque está muy bien que se exprese. Si vos escuchás, Leo, te pido esto. Mira, metete en YouTube, ya que nos escuchás hace 10 años. Y escuchá y ve el programa de ayer a la mañana. El debate, está incluso editado el debate. Con la foto de Suárez está editado. Y escuchá lo que yo dije. A ver si vos pensás que yo estoy haciendo campaña para que Suárez venga a Nacional. Es más, fui el más crítico de la mesa sobre lo que dijo Suárez. Y fui tan crítico que dije, ahora Suárez está obligado a venir a Nacional. Por todo lo que está haciendo Nacional. Y en el debate, y en el fragor del debate, charlábamos con Pariolo y digo, ¿y saben una cosa? Ahora pongo la foto en el Twitter. Y la pongo por 24 horas. ¿Por qué? Porque está obligado Suárez a venir a Nacional. Pero no porque yo haga campaña, Leo. Porque Suárez declaró de una manera inadecuada. Y Suárez declaró para pegarle al presidente Nacional. Y hoy Suárez tiene un lío bárbaro y una presión enorme. A mí, yo te soy muy sincero, si vos me preguntás mi opinión, yo prefiero que Suárez esté en un mercado lo suficientemente competitivo para que se prepare de la mejor manera. ¿Sabés por qué? Porque para mí lo prioritario por encima de cualquier equipo, incluso el mío que Liverpool, es la selección nacional. Y yo quiero que Suárez llegue de la mejor manera en la forma de preparación para lo que son justamente estos meses pensando en Qatar 2022. Entonces, si me preguntás a mí, prefiero que se quede en Europa, en un buen mercado y no que venga al fútbol uruguayo. Esa es mi opinión del tema, Leo. Después lo otro, hace 10 años que no estás escuchando, bueno, por algo será. Lamento si te decepcioné, yo simplemente lo que hice fue cumplir con mi palabra en el debate de ayer. Reitero, en un momento del debate, yo critiqué a Suárez por las declaraciones que hizo en ESPN. Ayer repasamos todas las declaraciones de Suárez, cuando decía que quería jugar Nacional y cerrar su carrera, cuando decía que era jugador de la selección y no de Nacional, y una serie de cosas más. Y con los compañeros en el fragor, yo dije, Suárez está obligado a venir a Nacional. ¿Por qué? Porque Suárez fue y declaró, dijo, Nacional no me hizo un mimo. Bueno, Suárez, te llenaron de mimo los hinchas Nacional. Ahora tenés que venir a Nacional. Eso no significa que yo quiera que venga Suárez o hacer campaña por Suárez. Y en el fragor, si de vuelta, le digo, es más, hasta la foto de perfil, pongo por 24 horas hasta Suárez a Nacional. ¿Por qué? Por esto que te estoy explicando, no porque yo haga campaña. Leo, yo tengo 55 años, te puede gustar el periodismo que hacemos, no te puede gustar. Laburé 10 años en Oriental y hace 12 años que estoy laburando acá. En el medio me fui a trabajar en la industria farmacéutica, hace 22 años que hago radio. Y hace 22 años que hago periodismo, intento hacerlo. A algunos les gustará, a otros no les gustará. Un día coinciden con nosotros, otro día no. Que hacemos cosas y nos equivocamos todos los días, no tenga ningún tipo de duda. Si vos pensás que es una equivocación mía, perfecto, pensalo. Y es válido. Porque nosotros que estamos en un medio de comunicación también estamos expuestos a las críticas de la gente. Lo que sí quiero que sepas es el motivo por el cual yo terminé poniendo la foto. Lejos está de mí hacer campaña. No lo hago. Y evidentemente cuando yo puse la foto, y aclaro que en función de la palabra que di en el programa, por el debate que se armó, pongo la foto. Estaba claro, yo ya sabía de antemano que el hincha Nacional me iba a dar para adelante, el hincha de Peñarol me iba a destrozar y hasta el hincha de Liverpool me iba a destrozar. Y ¿sabés una cosa? Tengo 55 años y tengo 55 años de hincha y socio de Liverpool. ¿Sabés por qué? Porque que yo diga Liverpool es sinónimo de mi papá, que lo perdí con 19 años. Entonces, como el bien más preciado que yo tengo es mi familia, y uno de ellos es mi papá, aunque lo disfruté solo 19 años de los 55 que tengo, Liverpool está en mi corazón, estuvo y estará hasta el día que me muera. Y seguramente el día que me pele, lo único que voy a pedir es que en el cajón me ponga la bandera Liverpool. ¿Me entendés, Leo? Entonces, mirá. A ver. Soy tan hincha de Liverpool como el más hincha de Liverpool. De hecho, ayer me fui a ver Liverpool Albion. Y padecí el no poder ganarle a Albion. Y de hecho, cuando yo mando mensajes y mando saludos al actor del fútbol que sea, le mando un emoticón, un abrazo enorme, que son un grupo de jugadores de Liverpool abrazándose. Liverpool es parte de mi familia, Leo. Yo me crié en Mariano Sagasta a la vuelta a la sede de Liverpool. La sede de Liverpool está por la calle Graciada. Mi papá fue presidente 10 años. Esa sede, que antes era un castillo, para mí era parte de mi familia y de mi casa. Era mi segunda casa para poder ver a mi viejo. Porque llegaba muy tarde justamente a la casa donde vivía, al apartamento donde vivía con mi familia. Entonces, si yo te digo que hablar de Liverpool para mí interiormente es sinónimo de mi papá, quédate tranquilo que si soy de algo, soy de Liverpool. Y si vos me cortás una vena, me sale azul y negra la sangre.
Ahora, de acá en adelante, Leo, ¿querés seguirnos escuchando? Hacelo, no querés escucharnos más, no lo hagas. Es tu decisión. Y no digo esto para convencerte. Digo esto porque es la verdad. ¿Está? Y hoy voy a terminar el programa, se cumplen las 24 horas y voy a sacar la foto porque yo prometí 24 horas la foto en mi cuenta de Twitter. Dicho esto, querido Pululaulor, dame un punto más sobre este tema Suárez, un punto más JJ, y vamos a meter algunos mensajes que tenemos pendientes de mucha responsabilidad social. Ya metemos la primera pausa, más mensajes de la gente, y a la vuelta con Santi Bassi seguimos profundizando la información de Nacional y esta realidad que tenemos con relación al tema Luis Suárez. En lo personal, yo prefiero, sobre todo pensando en la preparación al Mundial, que se quede en Europa, porque me parece que es la preparación más adecuada. Aunque también, lógicamente, tengo ganas, como todos los uruguayos, de que vuelva Luis Suárez al fútbol uruguayo, porque no solo jerarquiza a Nacional en sí, sino también al resto de los equipos. Yo le comentaba a Juanjo ayer fuera del aire de que, bueno, luego de toda la movida que se hizo por el hashtag de Suárez a Nacional, no solo se hizo conocido Nacional mundialmente o se habló de Nacional mundialmente, sino que también se habló de Peñarol, se habló de Wanderers, se habló de otros equipos de acá diciendo: Suárez va a jugar al Viera, Suárez va a jugar al Zaroldi, Suárez va a jugar al Francini, y yo creo que eso en sí le da ya jerarquiza en sí al fútbol uruguayo, entonces me parece más que interesante. En lo personal me encantaría que venga Suárez, pero es más un tema de ilusión. Yo creo que en cuanto a profesionalismo, me parece que lo mejor es que se quede en Europa. Yo creo igual en lo personal que Nacional se movió de manera perfecta, los hinchas estuvieron impecables en el día de ayer, y lo de los dirigentes, como decías vos, Pillo, yo creo que quizás al principio parecía que era como un marrón para los dirigentes, pero luego yo creo que se movieron perfectamente, sobre todo Fuentes, y me parece que lo que hizo es correcto. Hizo las gestiones, no hay peor gestión de la que no se hace, y lo que hizo fue correcto, así que veremos en qué termina. Y como digo, si es preparándose para el Mundial, yo prefiero que se quede en Europa porque es mucho más profesional, pero me parece que le aportaría show y sobre todo marketing al fútbol uruguayo, y me parece que está bastante bien. Bien, le mando un saludo grande al querido Fernando, el amigo termina 790 a su celular. Muchas gracias, Fernando, por tu mensaje, lo valoro mucho. El 4953 dice: Pillo, llegan mis mensajes. Sí, sí, muchachos, llegan tus mensajes. Álvaro Suárez, querido Álvaro, mandanos desde Canadá el mensaje que vos quieras y con mucho gusto lo vamos a estar reproduciendo en la mañana de Tirando Paredes. El 831, buen día, muchachos, que venga Suárez, es bien para todos. Fue lo mismo cuando vino Forlán, como Aurinegro le quiero ganar, pero para nuestro fútbol es lo mejor que puede pasar. Abrazo para todos. Y Leo, que me hace referencia al tema, cuando vino Forlán a Peñarol lo dijiste lo mismo. Yo creo que la situación y la llegada de Forlán, no sé qué pensaba Juanjo, es diferente a esta situación de Suárez. Ya no jugaba en la selección. Ya no jugaba en la selección y ya había hecho la vuelta por aquellos mercados, el japonés, si no mal recuerdo, el de India, ¿te acordás? Había hecho ya el transcurso por algunos mercados, que son los mercados que prácticamente le ponen el cierre a una carrera deportiva. Y termina llegando finalmente a Peñarol. Fue muy diferente a esta situación que se genera con Suárez. Por eso hoy la movida que hay es muy distinta a la llegada de Forlán a Peñarol. Por eso en aquel momento no se hizo lo que se hizo, y por eso en este momento se hace lo que se hace y se habla en los medios como se habla de esta situación justamente de Luis Suárez. El 688 agarró un carbón y lo está transformando en diamante. Seguramente se refiere a José Fuentes, el presidente del Club Nacional de Fútbol. A ver si tengo algún mensaje más por acá en cuanto a audio, el 284. A ver el audio del 284, lo escuchamos a partir de este momento. Buen día, muchachos. Me parece que no hay que darle tanta importancia a lo que hace Fuente. Fuente me parece que está haciendo lo que cualquier presidente hubiese hecho en su momento. Escuchar esas declaraciones, llamar a Suárez, esperar una contestación y ahora reunirse con Suárez. No me parece tampoco tan importante o tan trascendente lo de Fuentes. Que está bien, obviamente a mí me parece que está bien. Segundo, que bueno, Fuentes todavía tiene que lidiar con respeto. Ahora todos yo los escucho a ustedes y dicen, no, respeto, le encontró la mano a Nacional, qué bien juega Nacional, da vuelta a los partidos, sí, da vuelta al partido contra Plaza Colonia, el peor plaza el plaza más desarmado desde que creo que subió de vuelta no nos olvidemos de la barrida que hizo respeto con Nacional, con el apoyo obviamente de Fuentes, ¿no? Pero bueno, era eso nomás, muchachos. Bien, abrazo para vos, el amigo Termino 284, su celular. A ver, decir que respeto encontró el equipo, creo que es hablar de parte de la realidad. Yo la única discrepancia que tengo con respeto es cuando saca al Pumita Rodríguez. Si el Pumita lo deja de lateral por la derecha, si después pone a Coelho, pone a Marichal y pone a Lozano por izquierda,
si por delante de ellos pone a Jonathan Rodríguez con Carballo, si por delante de ellos pone a Fagundes, pone a Cándido y pone a Zavala, y si adelante de ellos pone a Gigliotti con Rogén en el arco, me parece que es el equipo titular nacional. Por ahí ha hecho alguna modificación para tratar de incluir en algún momento a Treza, que ha tenido una mejora en su rendimiento, y por algún momento para poner al colombiano Castro, que la verdad no ha rendido absolutamente nada. Pero bueno, Nacional tiene un esquema, un patrón y tiene un equipo. Puede jugar mejor, puede jugar peor. Los otros días con Cerro Largo mereció ni siquiera empatar. Cerro Largo mereció ganarlo. Pero en líneas generales, Nacional ha encontrado un equipo y juega mucho más que Peñarol. Esa es una realidad absolutamente indudable y objetiva. A ver qué dice el 888. Hola, buen día, gente de Tirando Paredes. ¿Qué tal? Estoy escuchando los mensajes y veo que hay gente que halaga la actitud de Fuentes en ir a buscar a Suárez, poniéndolo como una actuación maravillosa. Fuentes hizo lo que hubiera hecho cualquier presidente cuando Suárez abrió la puerta. Entonces no tiene nada de fantástico. Acá los verdaderos responsables de que si Suárez viene a Nacional somos la hinchada y los socios, lo que empujamos de las redes para que Suárez viniera. Lo que hizo Fuente, eso lo hubiera hecho cualquier presidente. O sea, no tiene nada de sobresaliente. Buen día, sigan así, soy el inspector Guevara. Querido inspector, te mandamos un abrazo muy grande, siempre está en sintonía el inspector Guevara, el amigo que termina en 888 su celular. Más mensajes, a ver qué dice el 672. Pillo, buen día, ¿cómo están? Buen día para toda la mesa. Eso respecto a que si son prensa blanca o prensa no blanca, les cuento una perlita que la tengo en casa. Mi esposo sale José Fuentes, sale X de Nacional, hablando, ay sí, pues ya empezaron la prensa blanca, papá. Pa. Habla uno de Peñarol, yo te puedo creer que esto le dé el micrófono a las de Peñarol. O sea, el fanático lo ve con su camiseta, ya sea en favor o en contra, pero siempre la camiseta primero. Vamos arriba, un abrazo. Abrazo grande para vos, gracias por comunicarte. Tania, la amiga que termina 672, su celular, muy amable por tomarte la molestia de mandarnos este audio. A ver qué dice el 449. Hola, amigo de Tirando, ¿cómo están? Acá el pintor del Pinar. ¿Qué dice, pintor? ¿Cómo le va? No entiendo la disconformidad con de los hinchas de Peñarol, por favor, de algunos, ¿no? Porque yo tengo amigos que están deseando que venga Suárez por la competencia, por el fútbol uruguayo, por todo. Digo, cuando vino Forlán acá, el hincha de Nacional, mayoritariamente, se le respetó. Así que no entiendo eso, me parece que le hace un bien al fútbol uruguayo y a Lucho también. Me parece que venga Nacional lo va a preparar mejor para lo que quiere, se le va a mimar acá, para el Mundial. Así que, Pillo, tranqui, te entiendo por el lado de que sos hincha del fútbol uruguayo. Un abrazo. Abrazo para vos, querido 449, el pintor Sebastián, el pintor del Pinar. Así que abrazo grande para vos. Bueno, hay mucho mensaje, cosa que valoramos y agradecemos. Vamos a ver qué dice el 335, que este es uno de los históricos de Tirando Paredes. Buen día, gente, estoy escuchando. Escucho al oyente ese que se enoja porque dice que vos haces campaña por Peñarol. La verdad, mirá, a mí no me molestó que viniera a Forlán, sinceramente. La verdad, bueno, me encanta escuchar a Forlán, flor de tipo, una cultura general, sabe de qué va el tema, me encanta. Y yo creo que toda la prensa deportiva de Uruguay tendría que estar contenta si viene Suárez. Porque, ¿de qué vivimos? ¿Del fútbol? Bueno, muchachos, les da vida que venga un tipo al nivel de Suárez. A la prensa, yo entiendo que los hinchas de Peñarol no quieran que venga, obviamente. Pero, no sé, enojarse con todos los periodistas tendrían que estar de acuerdo con que venga Suárez. Y ustedes viven de esto, muchachos. Abrazo grande para vos, gracias por comunicarte, el amigo que termina 335, el amigo Gustavo. JJ, ¿te imaginas el clásico de clausura es en el Gran Parque Central, no? Sí. Bien, clásico de clausura en el Gran Parque Central, Peñarol Nacional, Nacional con Suárez de 9. ¿Te lo imaginas? Sí. No importa si hace un gol, si no hace un gol, quién gana, o sea, desde el lado nuestro, yo después voy a ir a la conferencia y está Suárez. Para contar cómo vivió el clásico, qué significó para él volver a jugar con Nacional en el parque. O sea, para nosotros siempre es ganar. Pasa que, bueno, uno tiene que dar la información que surge. Claro. Va más allá de lo que uno opine o no. Exactamente. A ver qué dice Gerardo, querido Gerardo Barcos, el amigo termina en 112 su celular. Pero, loco, no puede ser mentalidad tan chiquita, pero tan chiquita. Viene Suárez, una estrella mundial.
aprovechá las oportunidades que tenés, los defensores, que lo marquen los de Peñarol como siempre, que se hagan famosos marcando a Suárez. Perfecto, comparto. Que no sean tan chiquitos de que, ay, que como es de Nacional y Suárez, es una cosa, así estamos. Un abrazo grande para vos, querido Gerardo, gracias por estar en sintonía, gracias por comunicarte. A ver lo que dice el querido Rafael Fórmica, que hace mucho tiempo no le escuchábamos su voz, pero sí siempre los mensajes que le escribe. Buenos días, muchachos de Tirando Paredes, acá Rafael, saludos de Florida, de San City Center. No solo saludos de Walton Beach, como mandan algunos. Bueno, con respecto al tema Suárez, yo cuando él hice las declaraciones, tal vez no fueron las mejores declaraciones, pero claro, yo lo vi como que él abrió una puerta que estaba cerrada, ¿verdad? Antes él era no, y cuando él hace estas declaraciones, lo que te dejaba entrever era, bueno, llámame, convenceme, armemos algo lindo, que voy, o capaz voy, pero te deja un... Él en torno a la puerta, tal vez no con las mejores declaraciones, pero te abría salud y esperanza. El querido Rafael, le mando un abrazo muy grande, que supo hacer los talleres de comunicación, periodismo y periodismo deportivo de Tirando Paredes, hoy en los Estados Unidos, concretamente en la Florida. A propósito, porque hubo algunos que hablaron del tema Forlán, hoy en la mañana mandé un mensaje, te cuento JJ, te cuento Pulo, le mandé un mensaje a alguien del fútbol. Sí. ¿Sabés quién me respondió en lugar de la persona que le mandé el mensaje? Diego, desde Suiza. Así que le mando un abrazo muy grande. ¿Te equivocaste? No, le mandé un mensaje a una persona y no me equivoqué. Pasa que esa persona estaba con Diego en Suiza. Opa. El que me responde justamente es Diego. En Suiza. Ah, está por tema de FIFA, el Museo de la Federación Internacional de Fútbol Asociados. Y tenía un viajecito previsto. De hecho, yo hablé con él antes de irse de viaje. Nos prometió a la vuelta venirse a la radio y charlar sobre lo que ha dejado este viaje. Y charlar también sobre todos estos temas, por ejemplo, el tema Suárez. Así que confiemos y esperemos que a la vuelta de él, que creo que se genera en las próximas horas, podamos contar con su presencia. Así que a Diego y al amigo que estaba con él, a quien yo originariamente mandé el mensaje, el saludo correspondiente de todo el equipo periodístico. A ver qué dice el 403. Buen día, Pillo y gente, Tirando Paredes, acá les habla Gustavo de Coppola. Estaría bueno si quedara Suárez, porque haría un poco más atractiva la liga, ya que tenemos una liga mediocre y baja, la verdad. Digo, y aparte le haría bien porque él viene acá y juega estos 4 meses que faltan para el Mundial, estaría en actividad. En cambio en Europa, eso es relativo. Abrazo. ¿Sabés lo que me dijo un buen amigo? Me dijo, che, Vecino le salió el tema de la Lazio ahora. Sí. Vecino le habría dicho a un amigo, dice, yo estoy esperando un poco el tema cómo viene, cómo se desarrolla, y si Suárez viene a Nacional y no me sale nada, no sé si no termino jugando unos meses a Nacional. Eso es lo que me dicen que habría dicho Vecino a un amigo. A las pocas horas surge el interés de Lazio. Fuerte interés de Lazio justamente por Matías Vecino, que seguramente continúe su carrera en el exterior. Simplemente un hecho más para tomar en cuenta. A ver, sería fantástico. Imagínate, el pelado Cáceres en defensor. Sería fantástico. Imagínate, pero imagínate después del Mundial, en algún momento cede. Pero esto que no va a pasar. El pelado Cáceres en defensor ahora. Cavani en Peñarol. Por poner un ejemplo. No sé si Cavani va a ir a Peñarol. Los hechos Nacional ahora me van a putear porque digo Cavani en Peñarol. Sí, no sé. Suárez en Nacional. ¿Y te imaginas un Suárez en Nacional y un Cavani en Peñarol que sería el clásico? Tremendo. Tremendo. Y un Vecino que declara que, bueno. De todo lo que dijiste, lo de Cáceres es viable. Lo de Cáceres es viable, pero no ahora. Después del Mundial. ¿Qué hace Cáceres? ¿Sigue entrenando solo en el Complejo Celeste? Y por ahora sí. ¿Y no arreglan defensor para quedarse acá? ¿En el Complejo Celeste solamente? Si quiere, puede. Bueno, pero por eso te digo. Claro. A ver, pará, el 602. Este que es otro de los históricos. El querido Gustavo, que siempre tiene mucho criterio a la hora de opinar. Escuchemos su opinión. Habla hoy el hincha, el socio nacional. Habla hoy el hincha, el socio de Peñarol, el que tenga ganas de opinar, opina sobre el tema. Acá está. Pillo, Gustavo, buen día. Qué revuelo que se armó con esto de Suárez. En cuanto a lo de... Me parece que es una buena cosa que venga. Si quiere venir, lo va a decidir él. La familia mucho cuenta en esto porque... Por la escuela de los gurises, por una cantidad de cosas. Así que la tiene difícil Suárez para la decisión. No comparto, tengo dudas de muy eso. Difícil. Si viene, y bueno,
Para mí es comparable a la traída de Morena hace unos años, y no por ponerme, no juego el clásico ese, Nacional es esto, Peñarol es el otro. No, no juego a eso. Simplemente lo digo como veterano que soy, que me parece parecido nada más. Me reí mucho con lo que pusiste, y sí, no sabía por qué era, pero conociéndote, conociendo la audición, sabía que lo habías hecho por alguna causa, ahora lo acabo, porque no he tenido mucho tiempo de oírlos, la verdad. Te mando un abrazo, los escucho siempre que puedo, por lo menos un pedazo del programa, y bueno, vamos arriba Peñarol hoy. Querido Gustavo, te mando un abrazo grande, muchas gracias por tu mensaje. Hace referencia justamente a que por lo menos escuchó los motivos por los cuales, siendo hincha de Peñarol, entiende por qué puse la foto en el perfil de Suárez y hasta Suárez a Nacional. Así que bueno, cosas que pasan justamente en nuestro programa. A ver, un mensaje más, el 764, y nos tenemos que ir a la pausa, que estamos atrasados, pero hay mucho hincha que quiere participar, y hoy le damos al oyente, al televidente, Tirando Paredes, por la radio, por el canal de YouTube, la posibilidad justamente de participar. Buenos días, sobre el tema de lo que dijo el hincha de Peñarol, yo soy hincha nacional, estoy muy cansado de los hinchas de Peñarol que dicen de nosotros viven, de nosotros comen, porque hablan 5 días de nosotros y uno de los del contrario. Y ahora que hablan del contrario es prensa blanca, o sea, que se pongan de acuerdo. Al final de cuentas no les sirve absolutamente nada, no importa si buenos jugadores o malos jugadores, siempre están igual, no les sirve nada para poder... es como un colega de la radio tuyo que siempre dice, habla de la prensa blanca y nunca mira para adentro el desastre que son a veces. Abrazo para vos, el amigo que termina 764 su celular. Gracias por estar en sintonía. Más mensajes, a ver qué dice el 034. Pillo, buen día. Bueno, yo soy hincha de Peñarol. Me parece bien que venga Suárez para Nacional, pero me parece a mí que jugando acá en Nacional, no puede ser titular nunca en la selección. Que se olvide de la selección. Estamos hablando de otro nivel, otra preparación. Yo creo que él necesita la preparación que le dan en Europa, no la que tiene acá. Saludos, muchachos. Buen día. Saludo para vos, gracias por estar en sintonía. Tengo una pregunta, con Roget, ¿qué hacemos entonces? ¿Lo dejamos acá, Roget? Es una buena reflexión. El Cacha arriba a los ríos, cuando el Cacha fue... Pero, el Cacha fue una excepción, digamos. Igual, yo creo que está bien, pero se puede dar. Pero era una excepción a la regla. Fue una excepción a la regla. Está bien, Pillo, a ver. Y yo creo que el tema Roget termina siendo como una especie de excepción a la regla. ¿Sabe lo que pasa? Lo que yo pienso, si vos te pones a analizar el tema de Luis. Sí. Luis no va a llegar y va a empezar a jugar mañana. O sea, Luis va a necesitar, no sé si una pretemporada, pero una... puesta a punto de lo físico, seguro. Primero para estar de la mejor manera para jugar en Nacional, si llegaría, pero a su vez para estar de la mejor manera ya apuntando en el Mundial. Suárez no debió resolver rápidamente el tema de decir, bueno, voy o no voy, y decir, muchachos, voy, no voy. Y yo, Suárez debería tener equipo hace 15 días mínimo. Comparto contigo. 20 días, comparto. Un mes. O sea, por eso yo te digo, cuando tuvo una posibilidad ya estaba. Lo fundamental es tener equipo. No necesitaba. Estaba esperando lo de River. Bueno, pero termina. Está bien, pero termina lo de River. Lo de River ya pasó, ¿eh? Pasó, ¿hace cuánto? 10 días pasó lo de River. Ya tendría que haber resuelto el tema y no lo resuelve. Y yo entiendo por ahí, hay gente muy amiga de Suárez que te dice, no, bueno, es fácil la decisión, el entorno, la familia, los hijos, el colegio, esto. Ahora yo digo, si rápidamente eso no lo puede resolucionar Suárez, siendo Suárez con la figura y la magnitud que genera, ¿qué queda para el resto de los mortales? Que es una discrepancia que yo tengo con mis buenos amigos que son de alguna manera reflexivos a la hora de decir, che, toda la movida que tiene que hacer Suárez. Ahora, si a Suárez le cuesta una movida, sí, que ¿qué jamás, le queda que para el resto? Para el resto del mundo. ¿Me explico? Cuando se supone que Suárez quiere esto, 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 y se lo dan en el lugar que sea. Entonces, ¿qué te iba a decir? Con esa puesta a punto, o esa pretemporada, o llamale como quieras, del punto de vista físico y después futbolístico, yo no sé si en Europa también lo va a tener de la mejor manera. Pero le explico por qué. O sea, porque en realidad estaría buenísimo que esté en Europa si está jugando. Aparte de estar entrenando, que pueda tener competencia. Porque si no, para entrenar, que entrene acá. O sea, puede haber algunas diferencias, sí, pero en realidad para ponerse a punto desde lo físico y de lo futbolístico... Yo creo que igual el nivel de fútbol uruguayo, Juanjo... No, pero no te estoy hablando de la competencia, te estoy hablando entrenamiento. El entrenamiento es una cosa, ahora la competencia que no la tiene Nacional, viene a Nacional y no juega. Está bien, sí, pero ese es un paso posterior. A ver, te voy a decir algo, Calimari se está trabajando en Nacional. Sí.
Bien, Calimán es como la continuidad De Walter Ferreira. Sí. Y bueno, y eso capaz que sea un elemento que también le sume a Suárez estando en Nacional. Puede ser. Calimán, con este tema a que ver. Ha hecho de higienización de su rodilla, podría ser un elemento positivo. Hay algo que es indiscutible. Mañana Suárez, cuando esté bien desde lo físico y lo futbolístico, si llega a jugar en una liga importante de Europa, y evidentemente va a llegar con otro ritmo y otra intensidad de la que puede llegar a tener acá en nuestro fútbol. No tenga ninguna duda de eso. Pero bueno, yo veo que aparte de lo futbolístico, porque uno ya está mirando, ya se lo está imaginando en la cancha. Antes de eso va a tener que entrenar un tiempo. A ver qué dice 406, cortito, para un poquito. Tremendo, yo me imagino los afiches. Billy Arce versus Luis Suárez en el Parque Central. Hace referencia al ecuatoriano que ha llegado en la mañana de hoy tempranito y que va a ser presentado en principio hoy. Llegó Pancho Ginela también. Con Cristóforo, seguramente un ratito antes del partido en el Estadio Centenario de Peñarol. Pulu, vamos a repasar la fecha y vamos a repasar un poquito los resultados que se han registrado. Hemos cambiado el inicio del programa como hacemos habitualmente, porque obviamente hay mucho mensaje de los amigos a través del 099-56-40-40, a los amigos del chat del canal de YouTube. Muchachos, no me olvido de ustedes, ya en un instante voy a leer algunos de los mensajes. ¿Para qué tenía acá? Tenía de mi amigo de Boynton Beach, Daniel Barrios, de Estados Unidos. Lo tenía por acá, a ver si lo encuentro. Son tantos mensajes. A ver acá, a ver qué dice Daniel Barrios desde Estados Unidos, pero de Boynton Beach. Good morning everybody, ¿cómo andan? El tema de Suárez, yo lo veo con buenos ojos que venga a Uruguay. Sí me hubiera gustado, y lo digo con la mano al corazón, que hubiera tenido un equipo que hubiera seguido, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, hasta después del Mundial, eso sí. Pero faltando 3 meses y medio y estar en la situación que está él, sí lo veo bien. Y otra cosa cortita, que te lo dije ayer, Pillo, no comparto para nada el análisis que hicieron ayer de esta situación de Suárez. Que si sirve, que si no sirve. El amigo Méndez diciendo 15 días atrás de que si era buen tiempo o era oportuno que Nacional se pudiera reforzar para lo que queda de la Sudamericana o la posibilidad de que Nacional tiene la Sudamericana. Y ayer diciendo de que no lo ve bien a Suárez viniendo a Nacional. Entonces realmente no comparto para nada. Y que sea Nacional dependiente de Suárez es algo normal, cuando la selección uruguaya, teniendo los nenes que tenemos, también ha sido dependiente de Suárez. Así que yo lo veo bien, estaría muy bueno y bueno, está. Lo único que sí, me gustaría que no nos desenfocáramos en el tema de Cavani, porque yo creo que es otro que también, que tendría que venir a Nacional. Y con esto de Suárez, me parece que estamos dejando un poquito de lado las ganas que tenemos nosotros los hinchas de Nacional de ver a Ledi con la blusa tricolor. Te la hago cortita porque si no, así que abrazo para todos ahí y que tengan buena jornada. Bien, tan cortita no le hiciste, querido Daniel, que me hablaste 1:49, digámoslo claramente, pero sos un histórico, te lo bancamos, te mandamos un abrazo muy grande, dando su opinión. Cavani se va a poner seguramente la amarilla del Villarreal en las próximas horas. Sí, a ver. Y se va a poner la jota en el pecho de Joma entrenando su libertad. Lo que se tiene que dar sí o sí es la salida de Paco Alcázar. Que hay que ver cómo va estando esa situación, ¿no? Porque no se puede llegar a firmar hasta que se dé esa salida, por lo menos es lo que expresan todos los medios españoles. Si no llega a salir Alcázar, ¿qué hacemos? Igual Cavani, a ver. Tiene un precontrato firmado. A ver, ¿no? Ya está en España. Obvio. Ya está en España y están buscando domicilio, ¿no? Bien. Pulu, me vas a dar la. Para que se suma opinión, ¿eh? Mirá, se suma opinión. En la cadena de WhatsApp, ya Pulu viene con los detalles de la fecha. Mirá lo que dice Piñón. Facundo Torres, Sergio Roget, Giovanni González, Agustín Canovia, Agustín Álvarez Martínez, Brian Ocampo, Álvaro Fernández, Ejido Arevalo Ríos, Andrés Scotti, Mauricio Victorino, Kevin Dabson, Camilo Cándido, Fabricio Díaz llegaron a la selección jugando en Uruguay. Echando por tierra lo que yo dije, bueno, pero lo de Arevalo Ríos es como una excepción. A ver, esto es parte de la verdad lo que dice Piñón, no es toda la verdad. Si no me equivoco, Martín Campaña también. Bien, y yo te podía nombrar un montón de jugadores que pasaron por la selección y que en algún momento tuvieron determinado rol acá y pasaron por la selección. Fabricio Díaz, ¿cuándo jugó en la selección mayor y fue titular? Como Ejido Aníbal Ríos en su momento. De los que nombró acá mi amigo Piñón, a quien quiero, respeto, y sé que le está yendo Giovanni muy bien. Giovanni González jugaba. Y sé que le está yendo muy bien en AUTV, le mando un saludo muy grande, porque me encanta que Edward se pueda seguir desarrollando. Un tipo que quiero mucho. Y gran parte,
y gran compañero nuestro. Decías vos quién, por ejemplo. Giovanni González. Giovanni González, bien. Brian Ocampo, sí, salió de Nacional. ¿Cuántos minutos tuvo? Lo agarró en la selección Tabárez, lo puso 10 minutos, lo mató contra Argentina. No jugó nunca más. Y lo que quiero decir es que los que nombra a Edward, su gran mayoría, ya están todos en el exterior. De los que ya siguen jugando. Pero en su momento, jugando acá, pregunto, en la selección. Está bien, Camilo Cándido, ¿fue citado para dónde? ¿Cuándo jugó por la camiseta con la selección uruguaya en primera división? En la selección mayor, no en primera división. De los que están acá, ¿cuáles son los que van a la Copa del Mundo? Salvo Roger. Porque cuando hablamos de Egidio Arévalo Ríos, estamos hablando están acá, ninguno. De un jugador, Egidio Arévalo Ríos, que Tabárez lo eligió en los últimos días y lo llevó a la Copa del Mundo. Entonces, en esas condiciones, por eso decía que era la excepción. No porque no haya jugadores que no lleguen a la selección nacional. ¿Me explico? El canario Álvarez Martínez, sí, eliminatoria, creo que fue con Bolivia, que llegó a hacer un gol. ¿Y cuánto más? ¿Está el canario en la Copa del Mundo? No. Bueno, ¿me explico? Pero Facundo Torres sí. Bien, y está Facundo Torres. No sé si está. Y está en la Copa del Mundo. Puede estar. A ver, no estuvo ni reservado en la de 50, ni estuvo citado en la última convocatoria. A eso me refería. A eso me refería. Pero está bueno que se prenda mi amigo Piñón en este debate que estamos teniendo en la mañana tirando paredes. Ahora sí, querido Pulu, hablemos de la fecha, hablemos de los resultados y lo que se viene en el día de hoy y en el día de mañana, una fecha más del torneo intermedio. Ayer comenzó la fecha 6 justamente del torneo intermedio con dos partidos de la Serie A. A primera hora Liverpool igualó 0-0 con Albion en Belvedere y en el partido de segunda hora en el domingo burgueño Miguel, Deportivo Maldonado y Montevideo City Torque empataron 1-1. Maximiliano Cantera a los 3 minutos anotó para el local y justamente empató el partido a los 94 en la hora Darío Pereira. Hoy seguirá justamente la fecha 6 con 3 partidos. A las 12 del mediodía en el Parque Capurro, Fénix frente a Wanderers. A las 16 horas en el Juan Antonio Lavalleja, Boston River frente a Cerro Largo. Y a las 19 horas en el Estadio Centenario, Peñarol frente a Rentistas. Mañana jueves, 3 partidos más y se cerraría la fecha 6. Danubio frente a Plaza Colonia en Jardines, 12:30 horas. River Plate frente a Defensor a las 15 horas en el Saroldi. Y Nacional frente a Cerrito, 19:30 en el Gran Parque Central. Bien, estos son los partidos que se vienen. Hablemos de lo que pasó ayer, Pulu. El empate de Liverpool con Albion en 0 tanto por bando en Belvedere. En algún momento me había referido a lo que fue el arbitraje de Matonte, mundialista Matonte, el arbitraje de ayer, mamita querida, y hablemos también del empate de Deportivo Maldonado con Montevideo City Torque, lo ganaba el Depor, y en la adición, minuto 94, el empate justamente del equipo citadino. Exactamente, empató 0-0, como decíamos, Liverpool y Albion, un empate que en realidad no le sirve a ninguno de los dos. Exacto. Porque el que queda primero, justamente, en la tabla de la Serie A del intermedio, es Wanderers. En realidad queda primero, pero con un partido menos. Ambos, los tres equipos en realidad tienen 11 puntos, pero como decíamos, Wander le falta un partido todavía que va a tener que jugar justamente con Fénix en el día de hoy. Ahora el mediodía. Empatando Wander queda primero, falta una fecha. Ganando Wander, ni que hablar, saca 3 puntos. Perdiendo Wander, por diferencia de goles, el primero pasa a ser Liverpool, teniendo Liverpool, Wanderers y el equipo de Albion la misma cantidad de puntos, que son 11. Exactamente, tiene Albion 2 de diferencia de goles y Wanderers y Liverpool 3. Entonces en este momento están primeros Montevideo, Wanderers y Liverpool empatados con 11 puntos y 3 de diferencia de goles. Y Albion está segundo con 2 de diferencia de goles, digamos. Y bueno, en el partido de segunda hora, como decíamos, Montevideo City Torque empató a 1 en la hora con gol de Darío Pereira, que se había recuperado justamente para este partido, venía arrastrando una lesión, volvió en el día de ayer y bueno, le da el empate a Montevideo City Torque, que llega a 7 puntos en la tabla, se posiciona cuarto. Y luego Deportivo Maldonado con el empate llega a 6 puntos, igual a la línea de Fénix. Pero Deportivo Maldonado, que en realidad podía empezar una buena racha de victorias, recordemos que había ganado 3-2 a Albion, lamentablemente termina empatando el día de ayer. Y lo cierto es que quizás, más allá de estar definiendo el anual o entrando en puestos de copas, se empieza también a fijar en la tabla del descenso, porque hace muchos partidos que no le viene o no viene siguiendo una buena línea de victorias, ¿no? Entonces me parece que quizás el empate este le perjudica un poco más en la tabla del descenso que en la tabla anual, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a la pausa, pero antes, para terminar con esta parte del debate, vamos a escuchar algunos mensajes de corrido de los hinchas Nacional, de los hinchas de Peñarol, de los hinchas del fútbol, que se comunican a través del 099-56-4040. Acá están los mensajes de la gente. Pillo, decirle a tu amigo Piñón, ¿sí?, que también hay que ver las edades, las lesiones que ha tenido Suárez. Digo, estamos hablando de pibes, Torres, Ocampo. Digo, me parece que no tiene comparación con esto. Buen día, Pillo, Larrea y a toda la banda de Tirando Paredes. Un comentario con respecto a Suárez, ¿no? Yo creo que va a venir, va a jugar Nacional,
pero por sobre todas cosas va a entrenar en el complejo Uruguay Celeste como lo está haciendo Cáceres y como lo está haciendo Vecino. Eso preocupa un poco porque no es lo mismo entrenar, en el caso de Vecino y Cáceres, no es lo mismo entrenar en el complejo Celeste con un personal training que estar jugando en Europa, ¿no? A alto nivel, y el Mundial exige un nivel de competencia bastante fuerte. No sé si le van a dar tanto a Vecino como a Cáceres y como a Suárez en este caso venir acá. Sería contraproducente por el nivel del Mundial. O sea, me preocupa que el pelado Cáceres esté sin equipo y esté entrenando acá en el complejo. No es lo mismo. Yo creo que eso en el Mundial se va a sentir con esos jugadores sin equipo, ¿no? Y saludos, Pillo y equipo, para todos los amigos de YouTube. Soy Johnny Beto. Bueno, vamos arriba, Johnny. Con el tema de Suárez, me gustaría que llegue al Uruguay. Quiero ganarle un clásico con Suárez enfrente, porque a nosotros los hinchas de Peñarol nos gusta tener siempre los mejores jugadores enfrente para poder ganarles. Y además que quizás Rubio con eso también pueda traer algún 9 de categoría y no algún 9, 9cito ahí que se anda hablando, que no me deja mucho que desear. Buen día, muchachos, buen día. Para el hombre este que habló, hincha Nacional, comparó a Suárez con Arce y la propaganda del clásico. Que no se preocupe, no se preocupe. Arce va a ser el gol que va a ganar el clásico con Suárez en cancha. No sé qué piensa el hombre, pero Suárez acá no va a andar. Es muy sencillo. ¿Va a ir a jugar a las canchas como están Suárez o va a elegir cancha para jugar por su problema físico? Hay que ver todo. Hola, Pillo, buen día, ¿cómo anda, gente? ¿Qué dice, acá amigo? La situación es clarita. Suárez hace rato que tenía que estar ya jugando y agarrando fútbol. O sea, el tipo no demostró absolutamente nada. Creo que perdió los puntos de referencia. Y es lo que decía ahí alguien, no le va a dar el tiempo ni siquiera para agarrar fútbol. O sea, yo que pienso que va a ir en condiciones deplorables al Mundial por errores propios, por horrores propios, diría yo, porque tenían claro que tenían que jugar y no importaba a dónde. El mismo caso para los que están en el complejo celeste. Mirá que no me caso solamente con Suárez. El mismo caso. Cualquiera de ellos podía estar haciendo fútbol hoy con la vista puesta en el Mundial. No les interesó. Realmente no les interesó. Y hay que decir las cosas por su nombre, ¿tá? Si vos tenés un Mundial dentro de 3 meses, 4 meses, vos ya tendrás que estar jugando. Si no estás jugando, es porque no tenés el Mundial en la cabeza. Vamos a decir las cosas como son, Pillo. Un abrazo. Buen día, Pillo. ¿Cómo estamos? Te habla Daniel. Vamos arriba, Daniel. Toda la mañana te escuchamos acá con el compañero mientras vamos a trabajar. Para mí sí, que es decir, yo como hincha de Peñarol no me molesta para nada que venga Luis Suárez a jugar a Uruguay, pensando en la selección, ¿no? Porque principalmente, bueno, a él le va a quedar mucho más a la mano, va a estar mucho más cerca de la selección. Es decir, y no creo que otro equipo, es decir, lo pueda, le tolere de estar 3 meses jugando nada más o 4 meses para prepararse para el Mundial. Vamos arriba, Pillo, un saludo para vos, un saludo para todo el equipo entero. Vamos arriba. Buen día, Carlos Iba Rodríguez acá, ¿cómo están? ¿Qué haces, Carlos? Me encantaría que venga Suárez, porque soy hincha muerte nacional y soy hincha de Suárez. El miedo mío es que nos rompamos acá. El único miedo que me da, que acá nos rompamos. Porque viste que las canchas estas, no sé por qué, pero se rompen los jugadores enseguida. Es el único miedo, que nos rompamos para el Mundial. Ya que Suárez viene de lesiones. Es el único miedo mío, que se termine rompiendo para el Mundial. Después, me encantaría, ojalá venga. Y es como dice Pulo. Todo el mundo va a querer ir al estadio, va a hacer mucho mejor, porque va a estar Suárez en la cancha. Juegue el cuadro que juegue. Abrazo para vos, querido amigo, gracias por comunicarte. En el fondo no sé si ve un camión, un tractor. Bueno, está bien, está trabajando. Interesante, el tipo está trabajando, exactamente. Pará, ¿tenés sí. Una información que tiene que ver con todo este tema? Tengo una opinión. Pará, aguanta un segundo. A ver. Que hay más mensaje, pará. Buen día, Pillo. Buen día. ¿Está bien el análisis de si a Suárez le hace bien o no venir al full uruguayo para
para la selección y la preparación al Mundial. Lo que sí me parece que estamos errando en el análisis, que lo estamos comparando con otros jugadores que vinieron acá y estaban en la selección. Suárez es un clase A a nivel mundial. Es uno de los mejores 9 del mundo de los últimos 10 años, si no el mejor. Con un nivel de juego. Él fue al Atlético de Madrid y lo sacó campeón él. Cuando tenía que salir campeón, lo sacó campeón él. Me parece que no le va a hacer nada. Él está preparado mentalmente para agarrarse a trompada con una estatua de hierro y se va a pelear. Me parece que le va a hacer bien porque acá la gente lo va a mimar y va a llegar con un estado de ánimo que se va a querer comer los nenes crudos. Y otra cosa, acá el fútbol no tiene la dinámica que tiene todo el mundo y no es un fútbol muy vistoso. Pero las murras que dan los defensas en este país no te las pegan en otro lado. Preparado a ir, o al menos todo abollado. Saludos. Buen día, equipo. Saludos a Marcelo de Piria. Vamos arriba, llegando Marcelo. Al trabajo y bueno, aportando un poco de opinión. Yo creo que sí, que con el tema de la preparación, Uruguay tiene buenos preparadores físicos. De hecho, Nacional actualmente cuenta, que lo han dicho, el ex preparador físico de Liverpool. Y cuenta, repito, creo que una cosa que se destaca en los uruguayos es la preparación física. Y bueno, yo creo que hay que ver. Pero para mí le vendía bien a todo el fútbol uruguayo. Y no solo eso, hay que ver si la estructura de marketing de Nacional está preparada para soportar la imagen de Suárez, ¿no? Querido Marcelito, te mandamos un abrazo muy grande. ¿Cómo andas, Pillo? Soy Diego, el de la Eco Sport, que nos dimos un saludo ahí en... ¿Qué hace, Diego, querido? En Costel. Era para mandarte un saludo, que hace tiempo que no tengo contacto contigo. Bueno, felicitarte por la ida al Mundial. Yo lo sigo mirando acá de casa. En los horarios que estoy libre del laburo, los miro por YouTube y si no, los escucho por la radio. Bueno, yo entusiasmado con mi Nacional ahí. No creo en la venida de Lucho Suárez. Me parece que con la gloria que tenemos, me parece que no merecemos que un tipo que va a venir 3 meses a jugar se haga robar tanto. Si vos me dijeras que el tipo va a terminar la carrera, acá yo te respeto, pero y haría alguna movida, pero yo la verdad que no comparto y estoy en minoría absoluta porque me consta que los hinchas Nacional están enloquecidos. Yo por mi edad vi a Nacional campeón de América y del mundo, pero entiendo que las nuevas generaciones que tienen como ídolos a Polenta y al Rafa García, bueno, la venida del Lucho va a movilizar mucho. Yo también me gustaría verlo, que venga, que haga algún gol, que le haga goles a Peñarol, todo, pero me parece que nos estamos humillando demasiado porque ningún jugador está por encima de una institución. Tremendo opinión, ¿eh? Y mucho menos de un cuadro 3 veces campeón de América y del mundo. Te quería dejar esa reflexión nomás, saludarte, agradecerte lo amable que siempre fuiste conmigo. Y bueno, y decirte que en algún momento, si no tenés inconveniente, me gustaría ir a ver un programa de ustedes. No sé si a Costel o a la radio, cómo tengo que hacer, si tengo que coordinar con ustedes, pegarte el grito a vos. Me encantaría en algún momento que vos me permitieras ir a ver un programa de ustedes porque me gusta y me siento un poco parte de la familia de ustedes, aunque no les mando mucho mensaje porque veo que la gente los atomiza ahí. Dale, mijo, te mando un abrazo grande y bueno, y muchas felicitaciones, te reitero porque puedas estar presente en el Mundial y saludo a los gurises, a los chavales ahí. Bueno, primero te mandamos un abrazo muy grande. Segundo, en un día tan especial, en el Día del Amigo, gracias por ser parte de esta comunidad de amigos que tiene Tirando Paredes. Después lo otro, yo me comunico con vos y con gusto te venís una mañana acá, una tarde al programa, a la radio y ves cómo lo hacemos sin ningún tipo de problema inconveniente. Y gracias, muchas gracias por tu mensaje de buen deseo para la Copa del Mundo. Atenti, que es una opinión seguramente las minoritarias, pero es una opinión diferente que vale. Él da a entender como que Nacional se está humillando demasiado con el tema de Suárez. Dice, yo soy un tipo que tengo determinada edad, vi a Nacional campeón de América del Mundo. Pará, yo no me cocino al primer hervor. Esto que estamos haciendo de Suárez lo veo desmedido. Si vos me decís, Suárez se retira al Nacional, dice el amigo que nos mandó el mensaje, lo puedo comprender. Pero para que venga 3 meses y siga, me parece que es demasiado lo que está haciendo Nacional por Suárez. Pero, Picho, es una opinión, a ver, podés compartirlo o no, pero es una opinión diferente a lo que estamos escuchando. Es respetable. Absolutamente. Ahora, estás hablando del máximo goleador histórico de la selección uruguaya. Uh-huh. De lo que yo vi en la selección uruguaya conjuntamente con Forlán en el 2010, cuando fue mejor jugador del mundo, de lo mejor.
quizás otros que tienen más años que yo puedan haber visto otros jugadores importantísimos y me dicen, no, mirá, este fue mejor o este para mí mejor. Bueno, de lo que yo vi, está en el top, sin duda. Ha estado en el top de nueves del mundo durante los últimos años. Fue goleador en todos lados. Entonces digo, Nacional es un club enorme, porque ha sido campeón del mundo varias veces y ha ganado muchas cosas. Pero el caso de la posibilidad de hoy de tener a Suárez, a un jugador como Suárez, es impensado lo que pasa. O sea, es impensado. No podría ser, Nacional no podría competir si lo económico pudiera llegar a pesar en este caso. Bien. O sea, porque, digo más, hasta lo deportivo no podría llegar a competir. Porque si vos analizás la competencia de la liga nuestra con la competencia de cualquier otra liga europea o alguna de América, estamos en un nivel inferior. Pero que Nacional se mueva así por tener a Suárez, para mí, o sea, sinceramente, me parece maravilloso. Bien, la Copa Mundial de FIFA, la cuenta oficial Pulu, a ver si lo tenés ahí en la cadena WhatsApp nuestra, dice, los hinchas de Nacional pone la Copa Mundial de FIFA, sueñan con hashtag Suárez a Nacional. Mientras se define su futuro, mirá la historia de Luis Suárez en la Copa Mundial de FIFA. Sí, la misma FIFA que lo echó en Mundial, ¿no? O sea, está bueno que destaque la movida de los hinchas de Nacional, pero por otro lado, mirá que fueron lo mismo que lo echaron como un delincuente. En el año 2014. ¿Está? Exactamente. Digo, ¿viste ayer que repasamos la nota de Fox Sports Radio que hicimos con mi amigo Mario Martínez, ¿sí?, con el Facha Carini? En un momento de la nota yo le cuento a Suárez lo que había pasado con los árbitros y lo que había pasado con el tribunal que tomó la decisión de echarlo. Un tribunal que lo integraban representantes de países que nada tenían que ver con el fútbol, y todo lo que pasó y la opereta que hubo para que en el confidencial los árbitros con rulógrafo significa hacer garabatos, tacharan 6 renglones de lo que habían visto de la jugada, y después en un correo electrónico a las horas del partido dijeran que no habían visto absolutamente nada puntualmente en esa jugada para que de oficio el tribunal pudiera actuar. Eso se lo conté a Suárez en esa nota. Suárez no lo sabía. Mira. Le digo, y no solo tuvimos el material y el confidencial, eso está subido en YouTube, me parece que sería un buen momento también como para revalorizarlo en el programa, sino que además presentamos en aquel momento en Fox Sports Radio la imagen de la televisión, una imagen televisiva, donde el árbitro del partido termina cobrando falta en favor de Italia. Cuando se da el mordisco, el árbitro no ve el mordisco, ve falta. Cobra falta, le da la pelota a Buffon para que Buffon saque del lugar donde se generó el scrimmage entre Suárez y Chiellini. Y hay una disposición reglamentaria que dice que toda decisión del árbitro en el desarrollo del partido es inapelable. O sea, no puede venir un tribunal después, a los 3 días, y dejar sin efecto una decisión del árbitro en la cancha. ¿Me explico? Entonces, como había resuelto y había pitado y había arbitrado la jugada, el tribunal no podía actuar. Le hicieron cambiar el confidencial al árbitro del partido, que después de ese mundial se retiró. Le hicieron cambiar el confidencial al primer línea que estaba sobre ese sector, segunda línea no tenía nada que ver, para que en función de que dijeran en un correo electrónico 2 horas después del partido, en la jugada no apreciamos absolutamente nada, de oficio pudiera actuar el tribunal. El tribunal actuó de oficio, terminó echando a Suárez en el 2014. En la nota de Fox Sports Radio, que le hicimos en el complejo de Celeste, yo se lo cuento a Suárez. Y Suárez me dice, mirá, la verdad con tanto detalle no tenía esa información, no lo sabía. Le voy a pedir a Maxi y a Joaquín a ver si podemos reeditar esa parte para ponerla en consideración, por lo menos en nuestro canal de YouTube. Dos cosas antes de la pausa. Una, ¿le puede cursar formalmente la invitación a mi amigo Piñón para que venga mañana a debatir el tema a la mañana? ¿Cómo no? Porque Eduard, está muy activo en el canal de Tirando Paredes, en esta cadena de WhatsApp. Pero Eduard, para que te sumes a mi banda. De los que pensamos que puede llegar a ser muy bueno para Nacional, incluso en el vestuario y todo, que Suárez esté y no una complicación. Bien, nadie dice lo contrario de eso. Ayer usted y Méndez decían que podría ser un problema. Me encanta mañana un debate con mi amigo Piñón, que esté Piñón, Méndez, usted en la mesa. Sí, que puede llegar a ser un problema porque Suárez dependiente, porque cómo afectaría, porque Gigliotti que no sería titular. Bueno, Eduard, te espero, porque necesito gente de este lado. Bien, ¿te puedo pedir algo? ¿Le puedes pedir a Edward que nos confirme su participación mañana a la mañana? Confirmalo, por favor. Y que no nos meta, tengo tal cosa, tengo tal otra, y que no venga de una. Ahí está, me encantó. No nos metas. No nos meta, perfecto. Y lo otro que dijo Pulubí, que yo comparto. A ver. La presencia eventual de Suárez en Uruguay no solo revitaliza el fútbol uruguayo. Yo soy zaguero de Wander. ¿Tengo que marcar a Suárez, que le voy a dar un beso y un abrazo entre partido? No, lo vas a marcar. Yo soy Menose. Y vos Sevil, arquero y le atajás un penal a Suárez. Soy Menose, Sevil, clásico, Parque Central. Gran Parque Central. Minuto, no sé,
52. Entra Suárez al campo de juego. Yo soy Menose, lo miro en la regla y le digo, Mauricio, de esta me encargo yo. Y me voy a la raya. Está bien. Y le hago marcación hombre a hombre. Si gana, gana y para desverde. Y no, si y ganás, no lo dejo, y no lo dejo, no lo dejo, no lo dejo, no lo dejo. Porque también está en juego mi prestigio como zaguero. Está perfecto. Y es una oportunidad también y una vidriera para todos los defensas, los jugadores que lo enfrenten. Me encantó. Y, Piñón y mañana está con nosotros acá. Gracias, Seba. Venite a mi equipo, por favor. Dice, voy porque no me leen el chat. Voy. Venite, Piñón. Venite y da en vivo y en directo y por el canal de YouTube. Te voy a decir, tema. Te voy a decir otra cosa que estoy de acuerdo con Piñón, que estábamos hablando recién en el chat. Porque se habla mucho de las canchas. Quiero ver cuántos equipos, si mañana viniera Suárez a Nacional, cuántos equipos no fijan el Centenario. Para lograr recaudación que sean locales, ¿no? Porque la recaudación ahí sí puede llegar a ser importante. Porque más allá de los hinchas de Nacional, mucha gente del fútbol va a tratar de tener la posibilidad de ver a Suárez de cerca. O vos decís que vamos a seguir cuidando las localías. Está buenísimo que cada uno cuide las localías, pero teniendo una excepción. Pará un poquito. Como este caso. Yo soy Liverpool. Sí. No sé qué toca Liverpool y Nacional en la clausura, quién es el local, quién es el visitante. El local Liverpool. Local Liverpool. Yo soy... Pará. Sí. Yo soy Liverpool. Acá... No, vos sos Palma. No puedo ser Palma. No, Palma... Quiero decir algo, O River, por ejemplo, que tiene... Ayer, en un momento determinado, el partido estaba por comenzar. Sí. Y Palma venía medio rápido. Para mí, Palma venía a una reunión muy importante. Yo tiré en el Twitter, no sé si viste. Sí. Me dijeron, en un café que no tiene misterio, Café Misterio, Carrasco, reunión, Casal, Palma, Enzo Francesco. Nico de la Cruz. Seguramente el tema es Nico de la Cruz. Que ya hemos hablado del tema, seguramente vamos a profundizar en las próximas horas. Bueno, yo tenía esa información y la puse en Twitter. Entonces yo dije, y quizás si llega sobre la hora, porque la reunión fue un rato antes. Y medio llegó sobre la hora, por lo menos. Y en un momento determinado, yo estaba en las gradas, estaba parado. Sí. Y en un momento giro, porque yo, la verdad, sinceramente, por eso no voy a los partidos. Algunos me cargan porque dicen que no voy nunca. Yo voy a partidos muy puntuales. Ayer en la tarde estaba linda, yo estaba con mis amigos de Costel, estaba a dos cuadras y dijo, no puedo no ir. A dos cuadras de ahí, tres cuadras de ahí, está la calle que tiene el nombre de mi viejo, me fui a tomar unos mates ahí en la callecita de mi papá. Dije, estaba, me voy para la cancha. Y yo lo vi de una manera tan particular, que un ratito antes, sea Alvin el equipo que sea, ya me empiezo a poner nervioso, empiezo a moverme para un lado, para el otro, por eso no me siento en la grada, para no romperle los cocos a la gente, me quedo atrás. Y en un momento así giro y venía Palma de frente, pim, y casi nos chocamos. Lo saludé, nos saludamos bien. Pero bien. Pero no puedo ponerme en el lugar. Ahora, si yo fuera presidente de Liverpool y digo, che, hago la recaudación Liverpool Nacional, aparte, como viene Liverpool Nacional en la anual. Imaginate. Fíjate, Pulo, después en qué fecha jugamos con Nacional. Liverpool Nacional o local Liverpool. ¿Fijo Estadio Centenario o fijo Belvedere? Con Suárez y Cleio. Capaz que en el caso de Liverpool, que está peleando el anual. ¿Sabes una cosa? Pero si yo no estoy peleando el anual. Una cosa, en algún momento el propio Palma había cambiado la postura. Liverpool no fijaba Belvedere. Está bien. Y fijaba Estadio Centenario y buscaba la recaudación. Podía en ser. Estos 22 años. Yo, si fuera el presidente de Liverpool, excepción, ¿no? Fijo Belvedere. Reconociendo que si fijabas el Estadio Centenario, era o iba a ser la recaudación. Fecha 3. ¿Fecha 3? ¿Ahora nomás? Sí. La fecha 3. Imagínate, ahora, porque Nacional le puede ganar a Cerrito. Lo pasa por un punto. No creo que de acá a la tercera fecha va a haber un partido entre medio. Haya tanta diferencia entre uno y otro. Puede seguir un punto arriba Nacional o puede seguir un punto arriba Liverpool. En función de los resultados de la segunda fecha. ¿Con quién le toca la segunda fecha a Liverpool, querido Pulu? Ya te digo. Bien. Estamos hablando del torneo clausura. Clausura. Claro, todavía queda una fecha de intermedio para saber si hay más o menor diferencia entre uno y otro. Con Albion. De vuelta con Albion. Partido complicadísimo fue ayer para Liverpool poder intentar ganarle a Albion, cosa que no terminó aconteciendo. O sea que la primera fecha de Liverpool de clausura es con Albion. No, la segunda. La segunda, la primera es con... Con Defensor. Defensor, complicado, ¿eh? Defensor, Albion Nacional. Bien, dato no menor para tomar en cuenta. Bueno, dicho todo esto, habiendo confirmado la presencia de Borpino en el día de mañana... Pulu, un mensaje más, lo que usted quiere, nos vamos a la pausa. Ahora sí, porque venimos muy atrasados. Bien, destacar con respecto al partido de hoy, que se va a jugar ahora, como decíamos, a las 12 del mediodía, con respecto a Fénix, que va a ser el rival de Wanderers. No va a tener a Andrés Schettino por 5 amarillas, ni a Bruno Scorza por expulsión, que había sido uno de los autores de los tantos en el último partido de Fénix. Tampoco va a estar Gustavo Viera, que está en sanidad, y vuelve, sí, a la convocatoria Luciano Puente, ser lateral. El probable 11 de la albivioleta sería con Agustín Requena en el arco,
Juan Alves, Guillermo Pereira, Andrés Barbosa y Agustín Alfaro en defensa. En mitad de campo, Roberto Fernández, Ignacio Sosa, Camilo Núñez, Gonzalo Vega. Y en la delantera, Ignacio Pereira junto a Mariano Nigele. Con respecto a Wanderers, el equipo visitante que va justamente a visitar el Capurro, no va a estar Emiliano García por 5 amarillas y Mauro Stoll, que fue expulsado en el partido frente a Peñarol. Sí tiene la vuelta positiva de Mauro Méndez en la delantera y Matías Fraquia en la defensa. El probable 11 sería con Mauro Silveira en el arco, Juan Acosta, Felipe Aguirre, Jonathan Lacerda y Matías Fraquia en defensa. En mitad de campo, Emiliano Terechea junto a Bruno Beglio. Por derecha, Diego Hernández. Por izquierda, Kevin Rolón. Y en la delantera, Cristian Bravo junto a Mauro Méndez. Mirá lo que dice Piñón. Pero la cancha de Belvedere está preciosa, muchachos. Ahí no hay riesgo de lesión. No se sostiene el tema. Ojo con las canchas a las que puedo ir porque se puede lesionar. El verde de Belvedere está precioso. Es verdad que la cancha está muy bien. Ahora, después fíjate con Boston River si le toca Nacional de local o de visitante. Porque hay que ir a Juan Antonio de la Valleja a jugar en esa cancha. No, juega de local Nacional. De local Nacional con Boston River. Fue la victoria 6-0. Ah, bueno, tenés razón. Pero bueno, esa cancha no le va a tocar, sí, a jugar Nacional. No, pero hay canchas que también. Y hay muchos equipos, Pillo, que van a decir. Te pongo un ejemplo. Tiene que ir a Saroldi, yo creo que la cancha más o menos está bien. Te voy a decir algo. No va a tocar porque el local es Nacional. El estado del campo de juego es el campeón del siglo. Atenti, ¿eh? Y yo he escuchado a quien se encarga justamente de lo que es todo el campo de juego decir, reconocer que no está en una buena condición. Y tampoco están en buenas condiciones. Digámoslo claramente también. Bueno, hay canchas que están bien y hay canchas que no están tan bien. Y estamos viviendo un momento crítico en cuanto al clima, ¿no? Hay que ver qué hace Plaza Colonia, por ejemplo, que tiene que jugar de local contra Nacional en la clausura. Y se armó todo el lío en la apertura del Supichi contra Peñarol. Supongo que habrá que ver qué hace ahí Plaza, ¿no? También. Si tuviera Suárez, capaz que lo lleva a Paysandú. Se viene a jugar el Estadio Centenario, olvídate. ¿A Centenario? Estoy convencido. Con Suárez en cancha. No sería lo mismo sin Suárez en ella. Estoy convencido, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Yo creo que si se llegara a dar lo de Suárez, el 85-90% de los clubes van a jugar en el Centenario.